Nacional, España. Directrices sobre la pastoral en las universidades de Madrid. El pasado viernes 4 de octubre, la Delegación de Catequesis de la Archidiócesis de Madrid presentó sus novedades para este curso pastoral. Una de las actividades más importantes es la catequesis, una de las realidades de la vida parroquial que mayor impacto tiene en la comunidad porque afecta no solo a niños, también a los catequistas y a los padres. El delegado episcopal de catequesis, Manuel María Bru, declaró con respecto a la labor apostólica en las universidades que no se trata solo de informar a la Archidiócesis de Madrid, sino que todo lo que tiene que ver con la pastoral en la Universidad Católica tiene que estar en coordinación con la pastoral universitaria de la diócesis, y señala que esta coordinación no se vive ni por parte de la diócesis ni por parte de las universidades católicas en clave de obligación, sino en clave de comunión. Es algo que se hace porque el mínimo sentido de comunión lleva a unos y a otros a coordinarse. En cuanto a los sacramentos, el bautismo de un universitario es el bautismo de un adulto y por tanto tiene que estar precedido de un catecumenado de adultos, explica Bru.